8 de la mañana, 26 minutos, 12 grados la temperatura. Es un placer recibir al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, en la mañana de Arriba Gente. Bienvenido, presidente, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días para todos. Bueno, buenos días y felicitaciones en la parte que le cabe, ¿no? Por esta continuidad de la selección sub-20 en el Mundial. Bueno, muchas gracias. Y sin duda que es una felicidad para todos, ¿no? Uh-huh. Así que lo disfrutamos todo el pueblo uruguayo y bueno, a seguir con esperanza en este Mundial. Una generación que es nuevamente una generación interesante, obviamente que hay que esperar después, la historia dice, muchos futbolistas de los que aparecen en estas selecciones a veces no terminan en selecciones nacionales, muchos también sí terminan en selecciones nacionales mayores, estoy hablando, pero la confirmación de alguna manera en una y otra generación, en diferentes categorías, de que un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo a nivel de selecciones a Uruguay le sigue dando resultados con participaciones, con presencia en mundiales, pero con presencias protagónicas en mundiales, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante, más allá de que es lógico también que el resultado, es decir, importa en estas categorías, sí es muy importante avanzar en las Copas del Mundo, como lo está haciendo Uruguay, pero fundamentalmente lo que decías respecto a, bueno, a esa continuidad y esa posibilidad de ver valores que tiene una proyección importante, y bueno, que nos alienta también, digo, a lo que va a ser el futuro de la selección mayor, independientemente de que la carrera de los futbolistas muchas veces es complicada, depende de la madurez del jugador, depende del medio a donde se va también. Pero yo creo que esta selección ya ha mostrado, digamos, figuras importantes en cuanto a proyección. Y eso, en definitiva, nos tiene que reconfortar, sobre todo pensando en lo que es el futuro de la selección mayor. Claro, y pensando en el futuro de la selección mayor, así como hay jugadores de la sub-20 que seguramente se proyecten y en pocos años estarán defendiendo a Uruguay en la selección principal de nuestro país. ¿A nivel técnico? Porque pensemos que Tabárez está llegando a un final de su ciclo como entrenador, digo, ¿no? ¿Cómo nos gusta adelantarnos? ¿Se puede pensar, por ejemplo, en un Fabián Coito? ¿Cómo nos gusta ya adelantarnos? No, yo creo que los procesos hay que cumplirlos. Hoy por hoy hay una etapa que se está desarrollando con absoluta normalidad. Es decir, el maestro Tabárez, aparte, tiene contrato hasta después del Mundial de Rusia. Uh-huh. Y bueno, en su momento dependerá de un montón de cosas. También dependerá de él, cómo esté en ese momento, de su voluntad, de realmente lo que quiera hacer. Por lo tanto, creo que hay que ir en este momento disfrutando de lo que estamos viviendo y pensar muy seriamente en la parte final de la eliminatoria, que es muy difícil. Sí, claro. Y para lo que planteas, ya habrá tiempo. Y a propósito, lo bueno es que habrá tiempo y hay opciones. Cuando no hay opciones es cuando se complica, ¿no? Digo, si uno mira hacia adelante. Uh-huh. Tabárez también puede tener un lugar dentro de la organización del fútbol nacional desde otro lugar también, ¿no? Bueno, hoy por hoy, digo, es el técnico de la selección nacional y además es el director general de todas las selecciones nacionales. Claro. Eso implica que sin duda, digamos, tiene también una participación en todo este proceso de selecciones juveniles. Y eso es lo más importante. Y eso al mismo tiempo, cuando llegue algún momento de sustitución, es lo más difícil también. Uh-huh. Pero lo tenemos claro. Pero de todas formas creo que uno tiene que seguir trabajando como se está trabajando, disfrutando del momento. Uruguay hoy en sub-20 está en cuartos de final de la Copa del Mundo. En la eliminatoria es un cierre difícil, pero bueno, estamos con gran chance de clasificar. Lamentablemente la sub-17 no ha clasificado al Mundial, pero es una buena generación también, no tengan duda. Lo mismo le pasó a estos muchachos que tampoco clasificaron al Mundial en su categoría y sí, hoy por hoy están en cuartos de final de la sub-20. Yo creo que hay muchos aspectos positivos, lo que hay que tener tranquilidad y por ahí, por un traspié, sea hoy o mañana o pasado, no apartarse del rumbo, claro, del camino, que para nosotros es lo fundamental. Presidente, ya que estábamos hablando de la selección mayor, vamos a meternos en el tema, porque la última vez que estuvimos acá no eran muy alentadoras las cuestiones. Me acuerdo que cuando estuvo estábamos en el medio del trancazo fuerte con el tema de los jugadores por los derechos de imagen. Uh-huh. También recuerdo que nuevamente en aquella oportunidad lo vi muy cauto, muy sereno en cuanto a esperemos a sentarnos a negociar, estaremos hablando. Yo sé que ya en ese momento existían conversaciones por un lado y por otro,
en silencio, con tranquilidad, de repente aparece la noticia, jugadores de la selección nacional terminan, digamos, arreglando el tema de los derechos de imagen. Se hizo de alguna manera, interpreto, como usted lo quería, ¿no? O sea, en silencio, sin demasiada salida a la prensa, tratando de amortiguar un poco aquella ola de comunicados y de situaciones que se dieron en algún momento que generaron una participación y una polémica, obviamente, de todos, pero como que las aguas están un poco más calmas en ese sentido. No, sí, es claro que están calmas porque se ha arribado un acuerdo y bueno, esa tranquilidad a la que decías, Humberto, simplemente tiene una razón. Cuando los problemas son complejos y uno en el momento no tiene la solución, porque realmente las partes no llegan a un acuerdo, siempre hay que tener la tranquilidad suficiente como para buscar los caminos de entendimiento. Y bueno, va a llegar un punto que si hay buena fe y hay voluntad de ambas partes, es decir, el asunto se dirime, se arregla, ¿no? Esto ha sido lo que pasó. Además, todos sabemos el fútbol, lo que implica también esta selección nacional. Entonces, cualquier cosa pública que se diga, repercute ampliamente en toda la población, claro, en todo nuestro clima también futbolístico. Y nosotros, en ese sentido, lo que hicimos siempre fue mantener, más allá de que en algún momento tuvimos discrepancias también de enfoque, sobre todo no conceptuales, pero sí de enfoque con los futbolistas, siempre mantuvimos una relación de diálogo, apostando a que, como las dos partes éramos de buena fe, estábamos de buena fe, iba a llegar un momento en el cual íbamos a poder acordar. Por suerte ese momento llegó, yo creo que es algo importante para todos, sobre todo para la tranquilidad del entorno de toda la selección nacional y de seguir adelante con todos los proyectos que existen y además, por supuesto, contando con la imagen de figuras muy trascendentes. Eso no parece que lo digo yo, sí, lo dice además un estudio realizado recientemente por una empresa internacional que en detalle, estudió todo el tema de lo que significa la imagen y también de lo que significa la sponsorización de esta selección nacional. Y por tanto yo creo que llega ahora un momento seguramente de ejecución de los contratos comerciales, de los acuerdos comerciales. Ya vamos a ver el cambio en los próximos partidos por eliminatoria. Cuando digo el cambio es porque, digamos, desde el punto de vista estético, por decirlo de alguna manera, vimos en los últimos partidos que los futbolistas no permitían determinado tipo de presencias comerciales, no salían con determinado tipo de indumentarias o cosas. Vimos un cambio, ¿verdad?, que tenía que ver con este periodo de negociación, llamémosle. ¿Ya lo vamos a ver para agosto o para estos partidos amistosos o todavía no? Para los partidos amistosos no, porque evidentemente no hay tiempo, sí pensamos que para agosto, por lo menos con los sponsors principales, esperemos llegar a un acuerdo. Aclarar, que los jugadores en su momento tomaron una medida en la cual la AUF en ese momento tenía cedido esos derechos, no eran de la AUF. Después del 31 de diciembre del 2016, la AUF recuperó los derechos y simplemente lo que ha pasado, ven en las camisetas sin sponsor porque realmente no se ha negociado. Porque precisamente estábamos en una etapa, primero de un acuerdo de negociar precisamente el acuerdo con los futbolistas, y en segundo lugar además que falta una etapa también de comercialización de las diferentes empresas interesadas, pero ahora sí llegó el momento de ejecutar. Nosotros ya tenemos las bases de acuerdo al estudio que mandamos a realizar y el informe que presentamos hace pocos días en la Asamblea de Clubes, donde ya tenemos las bases de referencia de valores, de lo que realmente podemos ofrecer, de lo que implica el impacto de la marca celeste para las empresas. Por lo tanto, cuando nos sentemos a negociar directamente con dichas empresas, va a ser una negociación con certeza comercial en ese aspecto. Bien. Valdés, vamos a meternos en temas de actualidad del fútbol doméstico. Lamentablemente, hablamos de fútbol local y lo que hablamos... El dulce y después el... Sí. Hablamos de fútbol local y lo que hablamos, lo decíamos con Humberto, estamos hablando, cuando hablamos de fútbol, lamentablemente hablamos de temas policiales y judiciales. Yo recién decía eventos o hechos vinculados a clubes deportivos. En los últimos 15 días se han registrado 3 episodios que han terminado con temas y acciones policiales y judiciales. Ayer, luego de lo que fue este ataque a balazos contra la sede de Rampla, el presidente de la institución, de hecho va a salir un comunicado por estas horas, Juan Castillo, hablaba de que no sienten las garantías como para continuar con el torneo. De hecho, estuvo allí la posibilidad de que Rampla se retirara. ¿Cómo está analizando todo esto?
A ver, es un tema que es muy complejo y no es de ahora. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Yo he estado ya más de una vez acá, precisamente en este programa, y en un momento hablábamos de la Cámara de Seguridad, cuándo iban a estar la Cámara de Seguridad. Hoy las Cámaras de Seguridad están instaladas en el Estadio Centenario. Hoy por hoy también, si bien el partido, por otros motivos, el partido Rampla Cerro de Primera División, no estuvieron las cámaras móviles, pero sí, por ejemplo, estuvieron el fin de semana pasado el partido de Cerro Racing. Desde la AUF, si hemos hablado con el Ministerio del Interior, lo que nos queda es, lógicamente, decir, colaborar y estar atentos y seguir ajustando detalles, pero tampoco, es decir, podemos sustituir el poder público de la seguridad que lo marca la Constitución de la República. ¿Y este ensayo de que la policía no entra en los escenarios deportivos, bueno, está saliendo bien? No es tan así que la policía no es que no entre a los escenarios deportivos. La policía toma, es decir, junto con la AUF, en la coordinación de los partidos, la policía marca la estrategia policial, esa es la realidad. Es decir, los clubes invierten mucho dinero en seguridad privada también, y también en la policía, porque la policía se paga. Lo que planteamos el otro día en la reunión que tuvimos con el Ministerio fue precisamente eso, es decir, que estamos invirtiendo mucho dinero en seguridad y obteniendo pocos resultados, por más que algunos aspectos han mejorado, pero evidentemente siguen pasando cosas. Entonces, a esta altura, digo, evidentemente la preocupación sigue existiendo, aunque yo creo que algunos avances han habido, y aunque este hecho de Cerro Rampla verdaderamente, decir, creo que sale de lo común. Sí, porque verdaderamente que una persona que vaya armada a una cancha de fútbol, esa persona anda armada por la calle en cualquier lugar, es decir, capaz que anda caminando por acá por frente del canal. Soy cauto porque están, es decir, hay investigaciones judiciales y también policiales, pero según lo que ha trascendido en la prensa también, bueno, supuestamente hay efectos de sustancias en la conducta de la persona. Sí, ayer no lo pudieron interrogar porque estaba tan drogado que no tenía una coordinación para entonces hablar. Entonces yo creo que en este caso hay un montón de elementos que también, digo, creo que somos injustos, absolutamente injustos, y solamente decimos, no, el fútbol. Entonces vamos a hablar todas las cosas como son. Digo, si el fútbol no evade las responsabilidades, pero también es cierto que hay áreas en las cuales el fútbol no tiene competencias y no tiene posibilidad de realmente de meterse. Esto no es falta de compromiso, es todo lo contrario. El compromiso, es decir, Estado, puede ser que sigan habiendo errores y sigan existiendo errores. Creo que una de los aspectos que los clubes sí y los dirigentes tenemos que poner encima de la mesa es precisamente la denuncia de los hechos. Ahora, y además de la denuncia de los hechos, cuando hay hechos de esta naturaleza y se identifican a personas, aunque sean parcial de un club, hay que denunciarlo y facilitar. Bueno, pero eso ayer lo criticaba Bonomi, entre líneas lo criticó Bonomi, dijo, esta persona, que es la misma que estuvo involucrada en los incidentes del complejo Bauzá en el partido entre tercera división, fue totalmente identificada ante la policía, cuando la policía comienza la indagatoria, y después judicialmente, no, que tengo dudas, que nos. O sea, comenzó la. Afloró allí una parte de temor. ¿Hay temor de los dirigentes a enfrentar a la violencia interna que tienen los clubes? Yo creo que acá siempre se lo enfoca solamente del lado del fútbol. Y vuelvo a reiterar, esto no es sacar compromiso y responsabilidad. Pero digo, es complicado, y yo ya esto lo he manifestado también en otros medios, es complicado vivir en una sociedad con miedo. Es decir, el miedo no existe en este momento solamente en el fútbol. Entonces creo que debemos reflexionar también como sociedad un poquito más allá de un espectáculo como es el fútbol, que es muy importante, o sea, para todos los uruguayos, y que realmente, es decir, el fútbol tiene que tomar su compromiso como lo ha tomado, vuelvo a reiterar, como lo ha tomado. Es decir, por algo se hizo una inversión, por algo se sigue haciendo una inversión, porque Nacional y Peñarol en este momento, es decir, están adquiriendo las cámaras y en poco tiempo van a estar instalados tanto en el Campeón del Siglo como en el Parque Central. Y además los clubes allí instaladas, por ejemplo. No, se está haciendo una instalación. Ajá. Según la información que tenemos, es decir, en ese aspecto, es decir, la AUF no participa, digamos, directamente. No, bueno, están al tanto. Pero sí estamos al tanto de que, y el Ministerio del Interior también está al tanto, de que los clubes grandes están precisamente instalando este sistema. Además de ello, también por recomendación del Ministerio del Interior, se han creado las seguridades privadas, donde los clubes invierten dinero.
Entonces, lo que planteamos precisamente, y vuelvo a reiterar, en esa reunión que tuvimos el otro día con el secretario Vázquez, es que busquemos la forma de ser eficaces con el dinero que estamos invirtiendo en seguridad. Allí incluso se quedó en estudiar una posibilidad cierta de formar desde la policía, desde dentro de la policía, un escuadrón especial. No es la palabra escuadrón, perdón, pero no soy técnico en la materia. Un equipo especial de policía para una policía deportiva. Exactamente, donde, a ver, estudiar los números y todo ese dinero que los clubes y la AUF están volcando en materia de seguridad, en definitiva, es decir, invertirlo bien para ser eficaces. Porque yo creo que el fútbol, no es que crea, sino que estoy convencido, y los uruguayos lo sienten así, es un fenómeno fundamental en la vida de los uruguayos y además es un fenómeno, o sea, es parte de la cultura. Esa es la realidad. Entonces, digo, no es un espectáculo cualquiera. No es como un recital cuando viene un cantante cada tanto y se llena el Estadio Centenario. Es decir, el fútbol se juega los 365 días del año, tiene actividad internacional, actividad nacional, casi todos los fines de semana, es un deporte pasional, hay otros ingredientes, es el deporte más democrático del mundo, alberga a toda la sociedad, a todos los extractos sociales. Entonces hay un montón de elementos como para realmente considerarlo como un fenómeno especial, un espectáculo, es decir, puede decirse privado, pero con características públicas verdaderamente muy especiales, que realmente para nosotros requiere una regulación especial. Y esto no solamente lo digo acá, sino que la Comisión de Deporte del Parlamento lo sabe porque le hemos ido a plantear y consta en actas de la Comisión de Deportes del Parlamento, donde precisamente hemos manifestado esta opinión en nuestro concepto. Y yo creo que si no se trabaja en forma conjunta, no solamente desde la AUF, desde el fútbol, desde los clubes, conjuntamente con el Ministerio del Interior y también conjuntamente con el Poder Legislativo, va a ser complicado, es decir, va a seguir siendo complicado este camino, aunque reitero, creo que se han mejorado muchas cosas. Presidente, tenemos que ir despidiéndolo, pero obviamente nos quedan un montón de temas. El otro día le preguntaba a Fernando Cáceres aquí, porque lo escuché en más de una oportunidad, cuando los partidos por Copa Libertadores, como que había habido extrañeza o consultas a nivel de la dirigencia del fútbol sudamericano por la no presencia de la policía en las tribunas en los partidos por Copa Libertadores. ¿La AUF recibió algún tipo de reclamo, de consulta con respecto a esta situación que se estaba viviendo con la seguridad en los estadios que se jugaran torneos internacionales? No, estuvimos hablando extraoficialmente con las autoridades de la Conmebol. Digo, ahora, vamos a aclarar lo siguiente. No en todos los estadios de Sudamérica la policía está dentro de la, está en la tribuna visible. Ajá. Es decir, yo lo he recalcado y vuelvo a insistir en este tema. Se habla mucho de presencia policial en la tribuna. Yo lo que digo es que la policía tiene que actuar. Las estrategias policiales, eso es un tema técnico que lo decidirán los técnicos de la policía y del Ministerio del Interior. Pero lo que no sí estoy convencido, y cualquier persona está convencido en nuestra sociedad, es que no puede ser que la policía no actúe cuando tenga que actuar. En lo que sucedió entonces, en Palmeiras-Peñarol. Bueno, ejemplo, entonces, la policía puede estar del lado de afuera en la puerta o puede estar en el lugar, en el estadio, es decir, lugar no visible, pero si hay un problema, es decir, no hay otra forma de solucionarlo. O sea, que la policía actuando. No hay otra forma. Y esto no solamente en el fútbol. Si usted realiza una fiesta en su casa o en un salón o en un lugar y tiene un problema, usted llama a la policía. Si la policía no viene, lo puede solucionar. Seguramente, si sigue el problema, terminarán todos. O se ponen de acuerdo en no seguir pegándose o se matan. Exacto, no hay forma, porque en definitiva es una competencia que se lo marca la condición de la República, la seguridad pública. ¿Y hay compromiso de los clubes cuando solamente dos equipos de 16 entregaron la lista? No, a ver, acá somos, los uruguayos somos especialistas en las etiquetas y cuando se larga una frase, la repetimos 20 veces. Y si es negativa, mejor. ¿Tá? Si es negativa, mucho mejor. En vez de 20, la multiplicamos por 2, la repetimos 40 veces. Entonces, yo digo, que haya falencias todavía y que haya que corregir cosas, sin duda. Y además, en materia de seguridad, en este caso, en el deporte, creo que es permanente la evaluación que hay que hacer. No es que con 10 medidas uno soluciona el tema y se terminó. No. Es decir, hay que siempre seguir trabajando. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los expertos en seguridad, por ejemplo, de la Liga Española, que lograron tener una evolución muy importante, pero que todavía tienen algún problemita y siguen trabajando en el tema. Ahora, lo que digo a la pregunta suya, compromiso hoy por hoy en el fútbol, en la actualidad, hay. Si no, los dirigentes en definitiva no
hubieran hecho la inversión que hicieron, la inversión que están haciendo, la inversión que hizo la AUF, es decir, utilizando fondos de FIFA para poner las cámaras de reconocimiento facial, que son una herramienta formidable y que el Ministerio del Interior fue el que realmente, es decir, exigió, es decir, instalar el Estadio Centenario. Entonces, eso implica un compromiso y un camino de decir, bueno, a ver, algo está pasando, nosotros tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Digo, ahora, hay cosas que nosotros, vuelvo a reiterar, tiene que quedar claro, no las podemos sustituir. O sea, no las podemos sustituir. Ni un guardia privado, ni yo como dirigente, es decir, puedo ir a sacar a una persona de un estadio si se está peleando, si está tirando una piedra. Es decir, sí, por supuesto, tengo el deber. Sí, lo reconozco, tengo el deber de identificarlo y denunciarlo. Es decir, eso sí. Y ese es el compromiso que tiene que asumir. Pero no me está contestando. Que son los dos equipos de 16 que entregaron las listas. No, pero a ver, digo, pero no todos los equipos tienen las listas. Es decir, no todos los equipos tienen listas negras. Es decir, a ver, acá creo que la denuncia, si es que hay denuncia, debería ser distinta. Es decir, si alguien sabe que un club tiene hinchas o personas allegadas al club que realmente han cometido actos de violencia y no los denuncia, bueno, ahí sí hay que venir con el caso concreto. Mire que tal club sabe que tal persona cometió un acto de violencia y no lo denunció. Ahora, que hayan dos listas, una lista, capaz que llegue un momento que no hay ninguna lista. Depende. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos. Nos ha quedado siempre corto, porque además teníamos incluso hasta declaraciones de las últimas horas del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, a quien se le consultó justamente sobre el compromiso de los dirigentes y todo, pero bueno, no era para confrontar, sino para ver cuál era la opinión, porque uno a veces siente que a nivel mediático de repente como que se deslizan determinadas cosas. Y uno siente, o sea, la imagen que tengo es que hay como una pulseada entre el Ministerio del Interior y la AUF. No. Y a uno le parece que no es lo mejor para resolver esto. No sé si hay como un encaprichamiento en determinadas posiciones, y no lo digo solo por la AUF, lo digo también por las autoridades del Ministerio del Interior. Siente que hay como una tranca. Sé que hay poco tiempo, Humberto, pero de la AUF, es muy fácil de descartar el capricho. Porque si no, no hubiéramos dado los pasos que dimos. Sí, sí. Es decir, si no, y además no solamente la AUF, es decir, hay clubes que han cortado, es decir, radicalmente con algunas prácticas que venían haciendo hasta hace poco, como es el caso de Peñarol. Bueno, ahora Nacional tuvo un problema serio y según lo que me ha comunicado el presidente, está tomando las cartas que tiene que tomar en ese aspecto. Entonces, digo, de parte de la AUF, capricho, digo, hay que descartarlo de plano. Bien. Y yo creo, es decir, también que las autoridades públicas, o quiero creer, y además lo percibo por lo menos en las reuniones, que tampoco es así, tal vez sean diferentes visiones o tengan una política en materia de seguridad que nosotros, tal vez como ciudadanos, ya no como futbolistas, como dirigentes de fútbol, digo, capaz que no compartimos, pero bueno, digo, eso es un tema también de ópticas de cada uno, ¿no? Exacto, gracias, presidente, muy amable por estos minutos. Aquí hemos estado una vez más con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés.